¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Soy Jared San Juan, arquitecto del grupo inmobiliario Comuna 16. Hoy nos encontramos nuevamente en la localidad del apartadero Ojo d'Agua, aquí en Tlaxiaco, Oaxaca, donde seguimos con los avances de esta casa. Así que sean todos bienvenidos y vamos a iniciar con este video. Bien, este día nos encontramos justamente caminando sobre el techo de esta casa. Y como pueden observar, la técnica que se está ocupando es de piguete y bovedilla. Podemos observar en estos tramos, justamente, estas son las viguetas que tenemos ya colocadas. Y aquí tenemos las bovedillas. En este tipo de losas se le colocan unos nervios aquí a cierta distancia, los cuales van prácticamente recorriendo toda la parte de la casa. Entonces ustedes pueden observar que tenemos ya esta parte tenido prácticamente todo nuestra base de viguetas y bovedillas, y lo que nos falta aquí nada más es ya en estos días colocar justamente lo que son las mangueras de Poliflex para colocarlas en esta zona, para colocar lo que son las instalaciones eléctricas. Entonces pueden observar estos avances que tenemos en esta zona. Todavía falta por acá colocar toda esa parte. Y bueno, finalmente también tenemos aquí en el corredor de esta casa, la cual también va a llevar también la misma técnica. De hecho, abajo ustedes pueden observar que tenemos todavía ahí tendido nuestras viguetas, ¿ves por acá? Nuestras viguetas y boberías que tenemos justamente en esta zona. Y bueno, son los avances que tenemos hasta esta fecha aquí en ese proyecto que tenemos en el apartadero aquí en Tlaxiaco. Como ya saben, ese proyecto ya tenemos varios meses realizándolo en esta zona, y bueno, pues nuestro cliente nos contactó a través de nuestro canal de YouTube. Así es que amigos, si ustedes tienen algún proyecto también para realizar, se pueden contactar con nosotros y con gusto podemos platicar y llevar pues el proyecto para realizar su casa habitación o el proyecto que ustedes tienen en mente. Bien, en esta ocasión justamente decidimos realizar este tipo de técnica, ya que se avalan un poquito más en costos y también se avanza un poquito más rápido a la hora de colocar pues justamente estas bovedillas. Aquí justamente tenemos unas piezas de ajuste, las colocaron hace poco, las cortaron y bueno, nada más se colocan justamente en esta zona. Y ya aquí finalmente vamos a poner nada más una capa de 6 centímetros de espesor y va a quedar lista esta casa. Aquí los metros justamente también están colocando sus polines en esta parte, en zona apuntalar, para colocar posteriormente las viguetas que van a ir en esa zona. Entonces, pues ustedes ya pueden observar lo que tenemos hasta esta parte. Bueno, también para que ustedes vayan viendo también el proceso constructivo que llevamos hasta esta fecha. Aquí falta justamente la última hilera para colocar nuestras bovedillas. Y pues ya justamente aquí enfrente tenemos toda esta vista que tenemos enfrente, la cual ustedes pueden observar que tenemos aquí una bonita vista. Tenemos el corredor enfrente y ya, la casa va a mirar hacia estos árboles que tenemos en esta parte. Bien amigos, ahorita vamos a bajar aquí para que ustedes vayan viendo cómo está la distribución acá abajo y seguimos avanzando con este video. Bueno amigos, ya estamos aquí justamente en la parte del área social. Y bueno, aquí ya podemos ver cómo tenemos estos puntales, que son justamente de polines. Ya podemos ver que aproximadamente a cada metro 20 centímetros tenemos de separación. Esto para que aguanten todo el peso de las viguetas y las bovedillas. Entonces aquí pueden observar cómo ya quedan colocadas. Y bueno, justamente es esta parte que tenemos ya listo. Y bueno, vénganse para acá para que ustedes observen, como les comentaba justamente, el corredor que tenemos justamente en la parte de enfrente de la casa, el cual todavía nos falta colocar. Ya tenemos también colocadas nuestras traves
todo lo largo del corredor. Y pues ya también eso ya vamos a colocar lo que son nuestras viguetas y bovedillas. Pues prácticamente es lo que vamos hasta la fecha de este mes de noviembre. Hoy nos encontramos justamente a 29 de noviembre y pues son los avances que tenemos hasta esta fecha. Así que si ustedes desean realizar un proyecto nuevamente, les comparto que tenemos nuestro WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros y con gusto podemos platicar. Finalmente los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Comuna 16. También tenemos diferentes videos que hemos tenido en el proceso de esta obra. Si ustedes todavía no han visto estos videos, les dejo aquí el link para que vayan y vean desde el principio hasta el día de hoy. Bien amigos, me despido por el momento. Soy Jared San Juan, arquitecto del grupo inmobiliario Comuna 16 y les estoy compartiendo los avances que tenemos en la obra aquí en el apartadero Ojo de Agua en Tlaxiaco, Oaxaca. Nos esperamos en el próximo video, amigos, donde vamos a continuar con ustedes en el colado de la losa. Nos vemos en el siguiente video.